tal amigos? De regreso a las carreteras mexicanas. Hoy traemos este autobús Marco Polo Paradiso G7 MP180MX con la empresa de viajes Aurin Travel and Business. Esta empresa pues que se dedica al transporte de personal. Y pues en esta ocasión estamos transportando a los empleados de una empresa muy grande, una corporación, una financiera enorme. Este pues es un autobús como ejecutivo, pues para viajes así, ejecutivos y demás. Lo contrataron privadamente, entonces pues vamos a llevarlo. Estamos en Baja California Norte, me parece. Estamos en el Rosario. Nos vamos a ir para Guerrero Negro, perdón, para Punta Prieta, aquí en Baja California Norte. Con este Marco Polo, amigos, es una ruta corta. A ver qué tal se nos da, ok. Ya cargamos el vital líquido, el diésel. Aquí está Melissa acompañándonos, como siempre. Una muy grata compañía, se aprecia. Aunque venga en silencio, pues se aprecia mucho, si cambia la percepción. Y se ve muy pequeña, ella es muy pequeña. Vean, a comparación del asiento y el tablero, vean, el tablero se ve enorme. Ella es muy, muy pequeña, ahí se puede ver. Así que pues nada, amigos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos saliendo de aquí ya, a ver qué tal se pone la ruta. Es muy corta y el autobús es muy silencioso. Bueno, solamente aquí por dentro, en la cabina de mando, porque ya por fuera, pues, obviamente sí es muy ruidoso, miren. De hecho, si me voy por fuera, no puedo ni hablar porque no me escucharían tan bien, me parece. Pero miren, ahí está, por fuera. Bueno, si alejo la cámara. No, ¿verdad? Casi no cambia. Voy en viaje. Baja California agradece su visita. Y aquí, amigos, déjenme ver si puedo aquí una fotito rápidamente. Ahí disculpen si ahorita estoy hablando un poquito más bajo. Es que pues ya es más tarde y todo, ¿no? Entonces sí, es el detalle, amigos, pero no pasa nada. Ahí sale más el ómnibus que el mío, incluso. Ahí estamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y por cierto, no recordaba, pero esta zona es... tiene un montonazo de curvas demasiado interesantes. De hecho, por aquí, hace como un año más o menos, pasamos con, creo que era un T-800, con un montón de remolques. Creo que eran 6 o 7 remolques, como tolvas graneleras. Miren, ahí se cayó, pues una como esa que estaba volteada, ¿la vieron? Pero más cortitas, eran como 6 o 7. Y aquí, por aquí veníamos con el tren de carretera hace como un año más o menos, que fue ese video aquí en estas curvas exactamente. Y pues nada, hoy nos tocó transitarlas nuevamente con este autobús, amigos. Turivins, una empresa. De hecho, hoy me traje esta precisamente porque... perdón, no es Turivins, es Viajes Auri. También existe la de Turivins, pero no, me equivoqué. Tengo la intención de traerles empresas que nunca les he mostrado, que siempre he tenido ahí en los buses. Siempre he tenido las pinturas y todo, pero no las he usado. Hay muchas que están en esa situación y bueno, como que siempre les hago el feo porque son las menos comunes. Siempre me voy por las más estelares, como Futura, Primera Plus, ODM y todas esas. Pero amigos, voy a sacar muchos videos mostrándoles todas esas, ¿ok? Entonces vamos a ver autobuses más frecuentemente porque estadísticamente, pues aquí en los canales, los videos de buses les están gustando más. Entonces voy a ponerles todas esas pinturas que les estoy comentando y pues vamos a verlas ya. Vamos a verlas todas o una gran mayoría de empresas pues medianamente conocidas o que solamente operan en ciertos lugares. Y obviamente muchos de ustedes las conocerán. Obviamente no todos, pero muchos de ustedes, como sí saben mucho de todo este gremio del transporte pesado, pues obviamente varios de ustedes iban a conocerlas y van a saber en qué partes transitan y de qué rutas hacen y todo, ¿no? Entonces,
Va a estar muy interesante la dinámica. Y ya si me han pedido algunas de esas y no las he traído, pues ahora sí las vamos a ver, amigos. Entonces, manténganse al tanto porque pues se vienen más busitos con más empresas. Claro que sí. Sí, señor. Y ahí vamos rebasando aquí al Tesla. Este autobús no alcanza tantísima velocidad, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos metiéndole. Ahí vamos avanzándole. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y es otra de las frases del canal, amigos. Tengo varias frases que siempre les digo y no sé, como que esa es otra también. A veces me saco unas frases bien raras. Hay muchas, ¿no? Que a veces las digo en ciertos momentos, en ciertas situaciones. Pero sí, pues hay frases características y típicas tradicionales de mi contenido, ¿no? Y pues pienso que eso le da un toque muy único e interesante aquí a las rutitas del canal. Miren aquí, uff, me puse ya completamente a la par de este Primera Plus. Déjenme ver qué onda. A ver, vamos a tomar ahora una foto algo diferente, ¿no? A ver. Ahí estamos. Pues ahí, amigos, ahí se ven bien los busitos, como si estuviéramos haciendo carreras, ¿no? Los dos. Él se detuvo, como que dijo, no, ahí muere ya, mejor no le sigo, porque ese sí, sí va bien enfierrado, amigos. Ya casi llegamos. Y ahí disculpen que ahorita ando hablando medio bajito. Es por eso, porque ya es más noche y pues hago ruido, ¿no? Cuando grabo. Pero pues sí andamos normal, ¿ok? Porque luego me dicen, no, ya no eres como antes, ya no hablas como antes. Pues no, amigos, sí hubo un tiempo en el que pasaba eso. Pero no, amigos, ahorita estamos strong. Fuertes aquí con los canales. Muy bien. Muy bien. Punta Prieta y Guerrero Negro. Vamos para Punta Prieta, creo. Sí, así es. Guerrero Negro ya está más abajo, amigos. Ahorita ya no va. Nada más está aquí. Era un viaje muy corto el que me encargaron. No tenían otra forma de transportarse, les surgía, entonces pues sí se les cobró un poquito más. Ok. Punta Prieta. Llegamos, amigos, nos vamos a meter ahí. Uy, espérate, este va a dar vuelta, espérate. Oh, no, ¿sí es de vuelta o no? No, no creo que no, ¿verdad? No creo que no dio vuelta. Vamos a entrar por aquí. ¡Hola! Uy, amigos, si estuvieran muy grandes las piedras. A ver. Subimos la suspensión para no atorarnos. Ahí está, miren. ¡Wow! Todo terreno ahí. Miren, como que me llamó más la atención. Espérate, la foto desde aquí. Aquí en el Oxxo. A ver, espérenme. Ahí está, amigos. Ahí. Uy, perfecto. Cuidado que vamos a chocar. Espérame. ¿Por
qué no da? ¿Por qué no da? Ahí está. Como que trae un problema en la caja. Ya no quiso avanzar, amigos, pero bueno. Ahí quedó, amigos. Pues nada. Espero que les haya gustado la ruta. Nos vemos en próximas. Ya saben lo que les platiqué. Se vienen buenos viajes. Y happy trucking. Ni les mostré el interior, pero ahí están los pasajeros, amigos.